Olímpica Estéreo. Hombre, muchas gracias. Pero esto se lo quiero, se lo merecen otros artistas, no yo. Y esos artistas que no están inscritos, que no saben por dónde va a trabajar, que le han aportado al género vallenato muchísimo y que de pronto no se van a llegar a ganar nunca un Grammy. En el caso de muchos artistas, está Silvio Brito, está Miguel Morales, está, o sea, hay muchos artistas, está el propio Farid Ortiz, muchos artistas que le han aportado al género vallenato, que de pronto no los vamos a ver ahí desfilando por esa alfombra de los latinos, ¿ok? Él es incomparable. La verdad que, como él dijo, se van a volver locos, el que quiera ser como él, que quiera superarlo ahí, se irá a volver loco, porque él no decía así en un verso, si se cría, no sé qué, no vuelven a nacer, si no se vuelve loco. Y es verdad, se van a volver locos. Y además, comadre, no necesite de que Dios me dé partida de este mundo para hacerles homenaje y para cantar sus canciones. Acuérdense, para que la gente se lo olvide, mucho antes ya yo cantaba canciones de Diomedes en todos mis conciertos. Mucho antes, muchísimo antes que Diomedes cayera en todo este proceso de su enfermedad y todas esas cosas. Mucho antes ya yo, si, todo el tiempo lo he tenido él en referente de cosas buenas. Es más, yo cuando hablo de Diomedes siempre hablo las cosas positivas de Diomedes, que son las cosas que hasta a mí mismo me aportan. Yo de lo negativo de Diomedes no hablo para nada, porque siento que no existe. Lo negativo para mí de él no existe. Solamente a la hora de escuchar una canción ya, todas esas cosas negativas pasan en un segundo plano.